generando aproximadamente 800 puestos de trabajo, especialmente al sector femenino. Las obras de recuperación de la cuenca del río Huatanay continúan a ritmo acelerado, habiéndose a la fecha colocado gaviones en más de 10 kilómetros de los 38 que tiene el proyecto, obras ejecutadas por el gobierno regional Cusco, presidido por el arquitecto Jorge Acuriotito, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Con la finalidad de lograr el cometido de recuperar la cuenca más importante del Cusco, se han realizado 5.829 plantaciones de plantas nativas en las riberas derecha e izquierda, entre las que destacan el molle, sauce y queuña, de tal manera que de acá a 4 años se convierte en el pulmón verde del Cusco, brindando principalmente a los niños y jóvenes un ambiente saludable para una vida sana. A lo largo de la cuenca se han realizado también trabajos de reforestación y revegetación en 63.472 metros cuadrados de sembrado de capellones, resaltando el verdor en toda la zona, haciéndola una cuenca limpia, sana y saludable, además de acogedora, desterrando la contaminación medioambiental y reduciendo los niveles de enfermedades infectocontagiosas producidas por los hedores que soportan los pobladores que habitan en inmediaciones de la cuenca. Los 38 kilómetros de largo que tiene la cuenca del Huatanay comprende desde el sector de Juan Espinosa Medrano en el distrito de Santiago, pasando por los distritos de San Sebastián, San Jerónimo, Saya en Cusco, hasta llegar a Huambutío en Quispicanchi, sectores cuyos habitantes se benefician en gran medida, llegando a un total aproximado de 4.000 familias beneficiadas. Vivíamos así, nos protegíamos con sacos de arena, así sacos de piedra, para que hasta el momento que pase el río. Y entonces cuando ya pasaba el río recién, otra vez esos saquillos en tiempo de seca también asegurábamos, así nomás vivíamos. Bueno, definitivamente, sobre todo agradecer a la institución que brinda con esta seguridad, ¿no? Aparte de que lo ha embellecido esto, ya hay más tranquilidad para nosotros, es más, como le digo, estamos más tranquilos y hay más seguridad de que no se vuelva a desbordar el río, ¿no? Según manifiesta el director del IMA, ingeniero Percy Letona, el proyecto no solo comprende la ejecución de obras, sino también acciones de sensibilización a la población, logrando una participación activa en 3 simulacros de inundaciones y sismos, capacitación en conocimientos de riesgo y gestión de riesgos de desastres, institucionalización de los centros de operación de emergencia y las plataformas de defensa, acciones que logran un trabajo coordinado y eficiente en el logro de los objetivos. Que en diciembre del 2012 iniciamos los trabajos, no se ha parado ningún mes y a la fecha nosotros tenemos una intervención en 10 kilómetros de los 38 kilómetros que tiene el río Huatanay. Uno, primero también recordarles que la inversión total que demanda este proyecto es de 191 millones en una temporalidad de 3 años. Igualmente, estos más de 10 kilómetros han sido forestados en ambas márgenes del río. Y el otro componente que hemos avanzado es toda la parte de la sensibilización, fortalecimiento de las organizaciones de viviendas. Ahí se han elegido en total 99 promotores en gestión de riesgo que han sido capacitados constantemente para poder afrontar una posible eventualidad ante lluvias extremas. También estos promotores nos van a ayudar en todo el tema ambiental y de organizar las diferentes actividades que requieran para darle la mayor sostenibilidad a este proyecto de recuperación del río Huatanay. Cabe recordar que el presupuesto para hacer tangible el proyecto de recuperación de la cuenca del Huatanay asciende a 191 millones de nuevos soles, logrado gracias a la gestión loable del presidente regional, arquitecto Jorge Acuriotito, teniendo una continuidad de 3 años, tiempo tras el cual el Cusco contará con una cuenca limpia, sana y libre de contaminación.